Nosotros estamos organizando para adaptar en nuestro hospital un programa que se desarrolló desde la repartición de que lleva adelante la contadora Yure. Se vincula con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y lo desarrollaron durante todo el año pasado en Córdoba Capital, que es el circuito de la mujer. Consiste en una serie de prestaciones que se le da a la mujer interdisciplinaria para que en el transcurso de una mañana se logre hacer todo el control clínico, digamos. Y bueno, nosotros ese plan, ese programa que ya está desarrollado en Córdoba, digamos, lo adaptamos para que ahora lo hagamos en nuestro hospital. Lo que nosotros estamos haciendo con este los programas son para eso, es para hacer eficiente el recurso, ¿no es cierto? Nosotros estamos teniendo un incremento en las consultas, tenemos 140.000 consultas al año, 139.900 consultas tuvimos en el año 18, digamos. Y estas mujeres, digamos, vienen, pero vienen una vez se hacen el control ginecológico, otra vez se hacen el papanicolau, otra vez se hacen la mamografía, otra vez. Entonces vienen al hospital 3 meses, 10 veces para hacerse el control. Con el programa, en una mañana se concentra y se hace absolutamente todo entre las 7 y las 12. Uh-huh. Inclusive el programa contempla el control nutricional, contempla salud bucal, contempla una charla que tiene que ver con violencia de género. O sea, es mucho más ambicioso de lo que inicialmente se había desarrollado. Como el Día de la Mujer es el 8, nosotros lo vamos a aplicar en la semana del circuito de la mujer, que va a ir entre el 11 y el 15. Pero pasada la semana que vamos a estar abocado, lo vamos a desarrollar durante todo el año y la idea es de que se haga siempre, porque de esta manera nos permite organizar la demanda del hospital, en este caso en este grupo etario que va entre los 13 y 60 años. Entonces las mujeres que tienen algo se van a captar para hacer el seguimiento por consultorio externo y las mujeres que le da el screen normal serán citadas al año siguiente para que vuelvan a hacer el circuito. O sea, la idea es de ordenar la demanda.